autoridades también confirmaron el hallazgo del cuerpo de un excursionista que estaba de visita en el Gran Cañón. Así es, lamentablemente se trata de la tercera muerte reportada en el Parque Nacional este último mes, y el Servicio de Parques Nacionales confirmó que fue el domingo a las 2 de la tarde cuando se reportó al excursionista inconsciente en el sendero Bright Angel Trail. Tenía aproximadamente 50 años, era de San Angelo, Texas, y según los informes, intentaba regresar al aro después de pasar la noche en los jardines de Havasupai. Pese a los intentos por salvar su vida, el hombre fue declarado muerto en el lugar y la autopsia revelará cuál fue la causa de su fallecimiento.